Hola, bienvenido, soy Leo Xerox y este es un nuevo video de Final Fantasy Break Exvius. Sí, esta vez, lo prometido es deuda, por fin tengo el video armado de todas las unidades que ya tenemos que van a recibir futuras mejoras, ya sean por piedras, por despertar Exvius o por, lo que muchos estamos esperando, coronas maestras. Eso sí, no voy a hablar con el tema de las unidades con habilidades de líder, porque todavía, como no llegó al global, no voy a hablar de ese tema todavía. Así que una vez que ya llegue Ojiro, que lo llegue a anunciar, porque normalmente eso de la habilidad de líder llegaron cuando llegó ese nuevo Veritas y con Roca y Bomberto con el Magitek. Así que posiblemente Dios, creo que se llama la unidad que se pasa, que el anterior Veritas Tenebroso. Bueno, si Hiroki llega a anunciar la habilidad de líder, en la misma semana voy a hablar de esas habilidades líder y cómo funciona. Pero mientras tanto, vamos a hablar primero de lo que venimos a ver. ¿Qué unidades que ya tenemos van a recibir mejoras con piedras, con despertar Exvius o, con lo que muchos pedimos, coronas maestras? Así que no gastemos a lo tonto y ahora vamos a ver con qué arrancamos primero. ¡Hello! Vaya forma de arrancar. Final Fantasy VII Remake. Veo al macho alfa pecho de plata Sephiroth. Aerith. Sí, pero no es la Premium, es la primer Aerith que vino. ¿Y cómo le tiene cariño, la verdad, Square Enix a Reno? ¿Por qué tantas mejoras le van a dar a este muchacho? O sea, tan enamorado está con el acompañante que es el pelado de Brazzers. Bueno, mal chiste. Bueno, vamos a arrancar a hablar de Reno. Me ahogué por boludo. Bueno, tiene habilidad de despertar Exvius en X2, como toda unidad, rellena su barra límite y 500 de ataque vas a llevar a X3. Todos lo debemos tener en X3 porque como fue una unidad gratuita, evidentemente lo debemos tener todos en X3, así que bueno. Y las habilidades despertables que tiene son las siguientes, no son tantas. Va, son dos, pero la cara sacó es coronas maestras. ¿Pero valdrá la pena con esto? Bueno, vamos a leer lo que dice. Pirámide escudo, en doble plus, dos coronas requiere, mitiga el daño recibido a todos los aliados 50% y resistencia a luz 150%. Creo que no, descartado para mi gusto. Después, pirámide máxima doble plus, una habilidad de enfriamiento de 6 turnos que estará disponible en el primer turno. Tiene un debuff a todos los enemigos, ataque y magia 85 y 88, defensa y espíritu. Y un debuff de luz a todos los enemigos de 140% por 3 turnos. También requiere 2 coronas. Así que, en simples palabras, a mí Reno no me flipa. Vamos a ver qué evento viene, pero en simples palabras no vale gastar 4 coronas maestras en Reno. Bueno, la siguiente es la Eris. Sí, la primera Eris. Tú hubieses tenido el placer de tenerla con el vestido rojo, ya era otra historia. Bueno, la habilidad de despertables que tiene el modo base de Neo Vision, lo único que tiene es liberar mente plus, que recupera PM 120 por turno a todos los aliados. No por turno. Sí, en ese turno a todos los aliados. Cura los debuffs que nos dan los enemigos de ataque, magia, espíritu y defensa. Paro y embrujo. Y el siguiente turno hace el mismo efecto, pero con 80 de PM. Así que no es gran cosa. Y bueno, y la forma breve, lo único que mejora son sus ataques de fuego, hielo y rayo. Ahora hace un daño de por 72 mágico de fuego, hielo y rayo, combo BS, o sea, 9 golpes. O sea, Aerith queda, sigue siendo irrelevante, o sea, ni siquiera le dieron aumento de stat base o cosas así. Sigue siendo irrelevante, o sea, no vale la pena mejorar. Y ahora, nuestro querido, ay, macho alfa, pecho de plata, el grosso Sephiroth.
Ay, Dios. Bueno, atento a esto porque las únicas mejoras que va a tener Sephiroth es con coronas. Así que yo sí voy a invertir en él. Bueno, recuerdo de la desesperación por dos. Incrementa el daño contra demonios y espíritus 200%. Recarga 3 piedras de la barra límite. Aumenta 2000 de ataque base. Y cambia el efecto del estallido límite. Dos coronas maestras requiere en su forma base. Bueno, el estallido límite mejorado, también voy a hablar de eso, obviamente, porque habrá unidades que van a ver con mejoras de estallido límite y la vamos a leer para que no quede duda de que mejoró. Bueno, el debuff de katana 30% a todos los enemigos, debuff de 80% de defensa, 130 de oscuridad por 4 turnos. Aumenta su estallido límite de 150% también por 4 turnos. Y el ataque de Sephiroth, ya lo conocerán, es un golpe de finisher de oscuridad por 300 a todos los enemigos. Su forma breve, con su ala y todo, también tiene mejoras con coronas. Lo que hace lo siguiente: el ala negra azabache, bueno, según la traducción que tiene, es horrible. Cuando traducir japonés a inglés o en español es un desastre. Bueno, aumenta el daño también. Demonio de espíritu 200%, 2000 de ataque base, mejora el estallido límite. Y aumenta 100% de ataque y 25% de precisión al llevar una sola arma. Dos coronas maestras requiere esto. Bueno, y el estallido límite mejorado hace lo siguiente: sigue siendo el debuff de katana 30% a un enemigo esta vez por 4 turnos. Daño de oscuridad 280 con aumento consecutivo 150, que hace un total máximo de 430 a un solo enemigo. Bueno, creo que Sephiroth, a mí en mi particular, y más que yo soy Team Oscuridad, voy a gastar las 4 coronas que requiere para aumentar sus habilidades y seguir siendo el pecho de plata. Y creo que he visto en la versión japonesa que ha habido Sephiroth con más de 11.000 de ataque, así que creo que puede rentar. No sé si para un Clash of Will, pero para un Dabrillo va a ser desastres. Bueno, siguientes unidades. Sí, increíble, pero cierto. Otra vez Fina Maga Azul. ¿Qué tienen con esta unidad? Eso es lo que no sé, pero ya lo vamos a averiguar. Ojalá tenga mejoras que valgan la pena. Bien, veamos. Le digo porque es largo lo que tengo que leer. Habilidades. Esta primera no va a valer la pena. Golpe de calma plus. Un daño mágico de 15 con escala de espíritu a todos los enemigos y debuff de 80% de defensa y espíritu a todos los enemigos por 3% de un ataque SR. 10 golpes. Velo elemental oscuro plus. Aumenta 200% ataque y defensa a todos los aliados y las resistencias elementales. Hielo, agua, tierra y oscuridad 60% por 3 turnos. Bajo. Y no me esperemos de una unidad gratuita. Velo elemental blanco brillante. Aumenta también 200, pero de magia de espíritu. Y aumenta 60% los elementos restantes que son fuego, rayo, viento y luz. La verdad, hasta acá decepcionante todo. Corona de luz, velo puro. Doble plus. Este ya es con coronas maestras. Agrega el elemento. Embulle el elemento luz a todos los aliados. Potencia luz 40% y aumenta el daño contra espíritus 160% a todos los aliados durante 4 turnos. Lo cual ahí cambia un poquito la cosa porque un buffo de 40% y daño espíritus 160 no está mal, pero hay que ver en qué tipo de evento se hace. Bueno, también, a ver, luz de arrepentimiento plus. Aumenta el daño. No, aumenta, no, perdón. Es daño mágico de luz por 100 a un enemigo y por 3 turnos lo daña por 40 a un solo enemigo. Un ataque a Moe, 8 golpes. Bien, martillo de plata plus. Daño mágico de luz por 80 y daño 35 por 10 turnos a todos los enemigos. Es un ataque BS. Ahí creo que puede cambiar un poco la cosa. Bueno, y también tiene habilidades Exvius. Rellena, como todo, rellena barra límite en el X2 y en el X3 ataque y espíritu base 500 extra.
Y vamos a la forma breve, que también requiere coronas maestras. La chica que persigue su ideal doble plus aumenta espíritu 110%, defensa 80, PM 60 y aumenta el daño 100% de destello límite y cambia su límite. Vamos a ver qué cambió. Bien, dos coronas maestras requiere esto y el daño límite mejorado de Fina Maga Azul en modo grave. Ataque físico de 230 a todos los enemigos. Encadenamiento. Bien, es una extreme nova. Bien, un ataque de 30, creo, si no me equivoco, que es para encadenar con estas potentes unidades. Sí y no, ahora va a poder encadenar, lo cual eso está bien, pero me deja mucho que desear. Bueno, vamos con lo siguiente. Sí, inclemente, Galuf y X-Dead van a tener mejoras. Vamos a ver qué nos espera. Vamos a hablar primero con Galuf. Pensar que antes de que llegaran los Neo Vision era mi tanque favorito, Galuf. Bien, espada defensiva doble plus. Daño defensivo 22,5 nada más a un enemigo, 100% de top provoke y mitiga el daño recibido 35% por 4 turnos. Muy poco. Son mejoras pésimas. Espada llameante plus daño de fuego por 60 y aumenta la resistencia de fuego 65% a todos los aliados por 4 turnos. Un ataque a Moe, lo mismo con Luminosa con Pergoluz. A ver, Rey de Val plus aumenta ataque, espíritu, vitalidad y PM 30%, resistencia a fuego y luz 70 y aumenta el modificador 20 de espada llameante y espada luminosa y golpe al pasado por 20. Sigue dando que desear, o sea, ya en 80, pero igual, es poquísimo, poquísimo. Protector del pacto doble plus, una habilidad de enfriamiento de 6 turnos y disponible en turno 1, aumenta ataque y defensa 230, ahí mejor un poco, 100% de protección con mitigación del 60 a 80% y mitiga el daño recibido a los aliados por 4 turnos. Ahí mejor un poquito. La tengo aquí una habilidad de por 4 turnos y encima un enfriamiento de 6. Bueno, a ver, llama del amanecer doble plus. También otra habilidad, enfriamiento de 5 turnos disponible en el primero. Agrega el elemento fuego a todos los aliados y debut de fuego a todos los enemigos por 120 por 4 turnos. Pobrísimo también. Y en la luz de alba, lo mismo pero con luz. Bueno, Galuf sigue siendo irrelevante, así que no mejora nada. Y no hay habilidades para en el modo grave. Bueno, ahora vamos con X-Dead. X-Dead tiene un montón de mejoras, así que lo resumí lo mejor posible para que podamos leer con exactitud. Bueno, fuego doble plus, hielo doble plus y rayo doble plus, triple plus en este caso, más 3. Sería un daño mágico con ese elemento, magia negra vale aclarar, por 72 a todos los enemigos. Es un ataque Chaos Wave, Awakening. Así que, bien, tenemos terremoto más 2 o doble plus, para mi gusto decir. Ataque mágico de tierra por 72 a todos los enemigos y un debuff de tierra de 130 por 5 turnos. Bien, y X-Dead, como nuestro querido Golbez, también tiene Meteo doble plus, lo cual consume todo el PM para causar daño mágico a todos los enemigos. Así que no sé cuánto PM llegará a diferencia de Golbez, pero también tiene Meteo doble plus. Bien, hechizo aerodinámico de tierra y oscuridad doble plus, porque hay tres ataques que tienen eso mismo. Daño por 180 a todos los enemigos, Chaos Wave. Después está la chispa aerodinámica, tumba de tierra, golondrina oscura. Es una traducción que tiene nuestra famosa Wikipedia. Bien, tiene un daño mágico de viento, tierra, oscuridad 170 con aumento consecutivo por 10, 4 veces con un máximo de 210 a todos los enemigos. Este es un Chaos Wave normal. Bien, el poder llevar al mundo a la nada, doble plus. Aumenta defensa, magia, PM 30%, magia 200 y 25% precisión a llevar una sola arma. Y 150% a llevar dos armas, pero
mucho van a hacer un arma porque ahí sacan los mayores potenciales. Y tiene mata bestias, mata aves, mata humanos, mata insectos y mata plantas 50%. Bien, nada mal eso. Las leyes del universo están perturbadas, doble plus, aumenta la magia 40%, 100% del estallido límite y magia base 500. Y lo bueno de todo esto, no requiere coronas. Eso es lo bueno. Bien, aerogusto, trozo de tierra, ruina oscura, es un daño mágico de esos elementos, viento, tierra y oscuridad, 180 por 180 y un debuff de esos elementos por 120 por 4 turnos, un ataque BS. El poder de la nada, doble plus, aumenta magia 300% y suma 100 PM por turno durante 6 turnos y ahorita 2 habilidades por 7. Va a ser todo doble plus, daño mágico por 60 a todos los enemigos y debuff de viento, tierra y oscuridad 130% por 3 turnos y habilita otra vida. Bueno, hasta no ver cómo queda Exdeath, no podemos asegurar si va a estar a la par de Golbez o no, pero creo que tiene pinta de buena unidad. Bueno, vamos a ver quién es la siguiente unidad que aparece. Más de Final Fantasy V, tenemos Gilgamesh y Lena. Otra vez Gilgamesh. A ver, a diferencia de la otra vez, ¿tendrá esta vez algo de rentabilidad? Bueno, sí, solamente esto nomás. Un poquito de nuestro querido Gilgamesh. ¿Querido? Ah, por lo menos por mí no. Espada secreta Naginata, doble plus. Un daño físico de 150 a todos los enemigos. Rellena la barra límite con 3 a 5 piedras. Un ataque tornado. Y la espada secreta, espada de Genji, doble plus. Daño físico por 150 a todos los enemigos. Y un debuff a todas las resistencias elementales por 120 a todos los enemigos por 3 turnos. No sé qué clase de evento va a venir para que pongan esto. Pero a mi entender, todavía no me termina de convencer Gilgamesh. Bueno, vamos a ver a Lena. Qué es lo que hace. Bueno, veo que esta requiere coronas maestras. Bueno, magnate, princesa mágica, doble plus. Aumenta magia base 1500 y cambia el estallido límite. Bien, hombre, el estallido límite mejor así. Daño de vocación de fuego por 90 y tiene otro tipo de modificación los daños de vocación, así que no les sé decir con exactitud cómo funciona. A todos los enemigos, aplica autolázaro a todos los aliados por 4 turnos con la recuperación del 100% de energía y, y tiene un efecto de área que aumenta resistencias a fuego 50%. Y aumenta el daño físico y mágico de fuego por 40% por 10 turnos. Y el golpe del daño de vocación son de 32 golpes. Así que, y ya con efecto de área, viene bien esto. Más que no hace falta daño de fuego. Lo sorpresivo también es que nos da resistencia. Bien, forma brave, el toque apasionado doble plus. Increíblemente tiene 50% de provocación, 30% de evasión física, magia base 1500 y mejor estallido límite, también 2 coronas. O sea, ya son 4 las coronas que hay que gastar por Lena. Y el estallido límite mejorado lo que hace es un daño mágico por 300 a todos los enemigos. Debuff de ataque, magia, defensa y espíritu 88. Bien, no es 90, pero 88 no está mal. Y viento 150% por 4 turnos. Es un combo de 24 golpes. La verdad no está nada mal. Para mi gusto. Dependiendo del team que tenga que armar, por ahí valdría la pena. Bueno, siguientes unidades. Bueno, Final Fantasy Brave Views. Otra vez está la bella Charlotte. Otra vez, sí. Les digo, no es la Charlotte de que tiene la espada. No, esta es la tanque mágico. La primer Charlotte base 5 que vino. Con su límite Ricolín. Vlad también va a tener mejoras y llego. Bueno, llego porque va a tener despertar Neo Vision dentro de poco cuando llegue mid. Así que no sorprende que le pongan mejoras a llego. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace nuestra querida Charlotte. Las únicas habilidades despertables que tiene son solamente en su forma base. Bien. No tiene mucho. Barra sagrada plus. Daño de luz por 60 a un enemigo. Debuff de 120 de luz a un enemigo. Y rellena 4 piedras de la barra límite. Un ataque a Moe.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tiene? Granizado de hielo. Lo mismo que el anterior, pero con hielo. Y ese es un ataque común, no un ataque a Moe. Golpe mental plus. Golpe físico por 36 a un enemigo. Con debuff de 80 de espíritu a un enemigo por 4 turnos. Golpe mágico plus. Daño físico por 36 a un enemigo. Debuff de 80% de magia a un enemigo. Y Noche de Caballeros doble plus. Se modifica la probabilidad de proteger de 80% a 100%. Y sí, porque 80% no asegura nada. Sí, igual, no le dieron aumentos de estatus base, así que sigue quedando irrelevante, mi pobre Charlotte. Te amo. Laswell, ¿cómo no le das bola? ¿Cómo no le das bola, Laswell? ¿Por qué? Bueno, el siguiente en la lista es Diego. Bien, vamos a ver qué mejora. Bien, una de sus habilidades es 20% de vitalidad, que cambia al látigo T, que ahora lanza 3 ataques de magia negra o habilidades innatas. Así que va a tener triple ataque. Porque recuerden que Diego solo atacaba 2 veces. Ataque AUG, que no sé qué quiere decir. Plus, daño físico por 200 a un enemigo. Látigo salvaje plus. Daño físico 150 a todos los enemigos en ataque BS. Lo cual puede servir. ¡Mal aliento! Mal aliento por doble plus. Daño físico por 50 por 3 turnos. Ah, por 3 turnos. Ah, va a ser por 3 turnos daño de 50. Bien. 50% posibilidades de estados alternativos. Debuff de 80% a defensa y espíritu. 120 hielo, tierra, luz y oscuridad por 3 turnos. Bien. No le falta todavía, pero. Látigo de tierra doble plus. Daño físico de tierra por 80 a todos los enemigos. Debuff de tierra 100% por 5 turnos. Y carga la barra límite con 6 piedras. Un ataque BS. Látigo brutal doble plus. Daño físico 120. Ahí mejora. A un enemigo. Y debuff de 130 de tierra. Ahí está bien. A otro ataque BS. Y látigo tóxico doble plus. Lo que hace es 30% de probabilidad de knockout instantáneo. Pero nunca nos dan enemigos con esa posibilidad de que muera instantáneamente. O daño físico por 27 a todos los enemigos. 17 por turno durante 3 turnos a todos los enemigos. Y el látigo tóxico más que nada sería para la historia y todo eso. Pero no para trials y eso. Porque no he visto enemigos que mueran con knockout instantáneo. Así que queda descartado. Bueno, parece ser que Diego va a quedar en la nada otra vez. Ahora vamos con Vlad. Que a mí me sorprendió que tenga mejoras Vlad. Y más con coronas maestras. Bueno, dar la triple plus. Bueno, el ataque mágico de oscuridad por 40 a todos los enemigos en ataque BS. También mejora con subir a X-Views. A X2 rellena barra límite. Y sube la magia base 500 al llevar a X3. Lo cual igual no va a mejorar mucho. Replicador de armas doble plus. Aumenta la magia base 2000. Ah, o sea, ya va a subir hasta 2500. Bien. Aumenta 6 por 600 algunas de sus habilidades y 150 de magia cuando se equipa una vara. Requiere 2 coronas maestras. Bien, bastante. Modo Brave también tiene sus con coronas maestras en su forma de Levnato Estrella Alfa. La identidad de la Estrella Alfa doble plus, ahí hablando de eso. Aumenta el daño contra humanos 50%, poco. Carga la barra límite por 3 piedras por turno. Mejora el estadio límite y aumenta 100% de magia y 25% de precisión cuando se empuña una sola arma. Todos con maestras. El estadio límite mejorado lo que hace es 300% de aumento de magia, potencia 50% de la oscuridad y aumenta el modificador de habilidad por 1000 por 4 turnos. Por 1000, la verdad, es un daño alto eso. Y efecto de área enemigo de buff por 35% a oscuridad. Va a llegar un poco tarde, Vlad, pero me hubiese gustado que hubiese salido un poquito antes. Porque creo que no tenemos debuff de oscuridad. Pero bueno, ya vamos a averiguar. Bueno,
Bueno, ahora sí, vamos con las siguientes unidades. También más Final Fantasy Previews. Ahora sí, mi deleite. Porque acá hay 4 unidades, pero hay 3 de ellas. 3 de ellas que les tengo cariño terrible. Primero, el macho oscuro. O el facha oscuro, mejor dicho, reino oscuro. Mi queridísima doble espada Loren. Ya era hora que tuvieras más mejoras. Porque siempre me gustó su unidad. Y Mediena. Para un poco. Ay, me tengo que controlar un poco. Y Carlet. Bueno, ¿por qué pongo Carlet si todavía no tiene despertar Neo Vision? Tiene despertar Neo Vision, así que vamos a hablar de Carlet también. Bueno, vamos a arrancar primero con el señor Reino Oscuro. Como verán, no tiene forma Brave, así que solo vamos a hablar. Solo tiene 2 habilidades de coronas maestras. Que sí o sí. Pero tenemos 4 coronas maestras para sus habilidades. Bueno, Guerra de Hack. De Haki doble plus. Varios tienen esa habilidad de las que vamos a leer más después. Rellena la barra límite al comienzo de la batalla y aumenta la magia base en 2000. Y solo una regla doble plus. Es una habilidad de enfriamiento de 5 turnos disponible en el primero. Aumenta el modificador de habilidad por 150 durante 4 turnos. Sus ataques mágicos. Y aumenta su resistencia a fuego 100%. No sé para qué. Por 4 turnos. Y aumenta por 90 y por 4 turnos su super estallido límite. Y requiere 2 coronas. Bueno, yo creo que puede llegar a quedar bien. Porque tiene mucho aumento de modificador de habilidad. Y es su super estallido límite. Y yo ya lo tengo en estrés. Así que puedo gozar esa habilidad. Hay que usarlo bien. Yo soy Team Oscuridad. Así que el macho oscuro. Macho fachero. El rubio oscuro, como quieran decirle, yo creo que puede llegar a quedar bien. Bien, vamos con nuestra nuestra general de doble espada, la legendaria Loren. Ya era hora que tuviera mejoras. Les digo, tiene un montón de mejoras Loren. Bueno, primero, secreto de la espada doble plus. Aumenta ataque, magia, defensa, espíritu 80% al llevar katana. Aumenta ataque 50% y 25% de precisión al llevar un arma y 30% al llevar dos armas. Así que ahora tendremos la posibilidad de que Loren se le puede equipar una sola arma y eso a mí me viene bastante bien. Bien, borrador de brazos de armadura doble plus. Debuff de 80% de ataque, magia, defensa y espíritu por 5 turnos a todos los enemigos. Espadón secreto de espada. Secreto de daga son 3 habilidades. Ah no, lo de borrar de brazos y de armadura son 2 habilidades distintas. Por eso lo separé. Porque tiene un montón de habilidades Loren. Entonces si no tendría que hacer muy largo la explicación y el video. Espadón, secreto de espada y secreto de daga doble plus. Aumenta ataque, defensa, magia y espíritu 100% al llevar espada grande, dagas o espadas. Bien. Descanso completo Kai doble plus. Un ataque físico de 1,5 pobrísimo. A un enemigo con un debuff de 80% de ataque, magia, defensa y espíritu por 5 turnos. A un enemigo pobrísimo todavía. Muy bien, prisión de cuchillas plus. Ataque físico a un enemigo de 150 y un ataque BS. Ahí mejora un poco. Relámpago out también. Enfriamiento 2 turnos y disponible en el primero. Debuff a todos los enemigos. Pero 145 elemental. 145. Ahí mejoró bastante con eso. Ahí creo que Miloren volverá a mi team. Como buen debuffer y atacante físico. Siempre le ha usado Loren. Hasta en los Dark Vision le ha utilizado, la verdad. Siempre me dio satisfacciones. Por 2 turnos. Y daño de 95 a todos los enemigos. Bastante bien, no por el daño, pero sí por el debuff elemental que da. Porque hay que debuffar 145. Lo bueno es que este solo con piedras, así que eso es lo que lo hace... Ah no, perdón, con 2 coronas maestras. Yo sí voy a gastar en eso. 2 coronas maestras por esta habilidad, para mí, lo vale. En caso de no tener buenos debuffadores. Bien. Ahora, lo siguiente es... Contador de sobras doble plus, 2 usos por batalla. Lo que hace es eliminar los buffs de todos los enemigos. Debuffa ataque y magia 85, defensa y espíritu 88 por 4 turnos y daño físico por 1000
a todos los enemigos. Y también requiere dos coronas maestras. Por eso dice, todo lo potente tiene que requerir algo potente, como las coronas maestras en este caso. Bien, ahora, espada Mosu o rompe escudos, plus, debufa a todos los enemigos por 3 turnos, ataque, magia, defensa y espíritu, 87%, el lanzamiento automático cada 3 turnos. Y la verdad que eso viene bien, eso quiere decir que puede durar varios turnos. Bien, ahora, y al despertar a Exvius, a X2 solamente nada más, tiene mata todo 100%, ataque base 500, aumenta cadena de estallido límite por 200, o sea, va a encadenar al empuñar solamente dos armas. Atento a eso, esa cadena de estallido límite funciona solamente cuando llevas dos armas, no con una. Y soporta una vez el knockout instantáneo. Bien, y la forma Brave, lo único que tiene de mejora es hoja destructiva doble plus, dos usos por combate, ataque físico a todos los enemigos por 1200. Ese tipo es un ataque finisher, así que hay que saberlo usar a eso y en el momento justo. Bueno, eso es lo que tiene Loren. A mi gusto, me encanta. Bueno, vamos a hablar ahora de Carlet. Sí, no sé cómo hice para resumir lo de Carlet, porque creo que estuve fácil 2 horas escribiendo esto y cómo tratar de resumir esto. Fue la unidad que más canas me hizo sacar. Bueno, y los nombres de ataques, por favor, me dan asquete. Sandaja, Eroja, Faja y Wontoja, Wotaja, no sé cómo mierda. Perdón por el vocabulario, pero los nombres que le ponen los traductores es impresionante. Daño mágico de rayo, viento, fuego, agua por 100 a todos los enemigos. Es un golpe finisher. Bueno, Ráfaga Brave Exvius, triple plus. Daño mágico de rayo 120 por a todos los enemigos. Debuff de 135 rayos a todos los enemigos por 5 turnos. Es un ataque GC. Bueno, y ahora Faiga, Sandaga, Waterga. Waterga. Aeroga por 3. Daño mágico de fuego, rayo, agua, viento 70, por 72 a todos los enemigos. Es un ataque Chaos Wave. Llamarada triple plus. Un ataque mágico de fuego a un enemigo por 200. Y debut de 130 a fuego y agua. Eso que me llamó la atención, porque agua por 3 turnos a un enemigo. Inundación y tornado. Son 2 ataques. Daño de agua, viento 120 a todos los enemigos. Y debut de 135 a esos elementos a todos los enemigos. Bueno, fragua de fuego, forja de trueno, fragua de agua y aeroforja. Más 1. Es una ataque híbrido en esta ocasión, de fuego, rayo, agua, viento, dependiendo de lo que elijan, por 500 a un enemigo. Es un ataque AMOE. Death Fire, trueno distante, agua destilada y disto aéreo plus debuff de 130 a esos 13, a esos 4 elementos por 3 turnos y aumento por 100. Y aumenta 100 por 3 turnos las habilidades de fragua y forja. Así que van a tener más daño. O sea, van a tener 600 de daño. Así que... y 100 y pico los faiga. Bueno. Y se elimina... y por cierto. También tiene a... eliminar el elemento que tenga embullido. Y se agrega el elemento del ataque que elijan. Ya sea fuego, rayo, agua o viento por 3 turnos. Así que también van a empezar a venir unidades que se limpian el elemento embullido que tienen. Y ponen el que le vayamos a poner. Bien, ahora. Y forzar el obturador. Plus enfriamiento por 5 turnos disponible en el primer turno. Debuff de ataque, magia, defensa y efectivo 85. Por 5 turnos y debuff a elemental a rayo, fuego, viento, agua 135 por 5 turnos a todos los enemigos. Bueno, eso es lo que tendría Carlet. Ahora vamos con... te quiero, Mediena, te amo. Bueno, tiene un montón de habilidades despertables. Bueno, ahora vamos a hablar. Brisaga, Sandaja, Aero...
Aeroja o Mandíbula de Fuego más 3 o Triple Plus. Son ataques mágicos de Finisher, Hielo, Rayo, Viento y Fuego por 100 a todos los enemigos. Ahora vamos a ver todas habilidades posiblemente de Hielo. Blitz Saga, por ejemplo, Triple Plus. Daño de Hielo por 72 a todos los enemigos en un ataque K-Wave Awakening. Congelar Triple Plus. Daño mágico de Hielo por 144, ahí mejora la cosa, a todos los enemigos. Y debuff de 130 de Hielo a todos los enemigos por 5 turnos. Tornado Triple Plus. Me sorprende que Mellina tenga esto, sabiendo que es Maga de Hielo. Daño mágico de Viento 120 a todos los enemigos. Y debuff de 135 de Viento. A ver, Brisa Triple Plus. Zobrisa. Estos nombres que le ponen, ¿eh? Daño mágico de Hielo por 150 con aumento consecutivo dos veces de 50 cada uno. Máximo de 250 a un enemigo. Es Finisher ese golpe, Catástrofe de Hielo. Tiene un enfriamiento de 5 turnos disponible en el primero. Es un daño mágico de 600 de Hielo a todos los enemigos con un debuff de 135 a Hielo a todos los enemigos por 3 turnos. Y aumenta el modificador de estallido límite por 125 durante 3 turnos. Ese ataque requiere dos coronas maestras. Sí, Mediana requiere coronas maestras también para ciertas cosas. Bien, ahora, Guerra de Haki 2. Rellena la barra límite y aumenta 2000 de magia base y también dos coronas maestras. Bien. Y las habilidades que le quedan son acumular luna plus, aumenta la magia 75%, máximo de 300, mientras reduce su espíritu 50%. Bien, ahora Profanador, Tessandra y Deglitra doble plus son debuff de 120 por 3 turnos a todos los enemigos de fuego, rayo y luz. O sea, son tres habilidades distintas. Y también tiene habilidades de despertar a Exvius. Alex 2 tiene mata a todo 100%, lo cual viene bien cuando se trata de matas. Y Ex 3 magia base 1000. O sea, por tema hielo yo creo que puede rentar Mediana. Vamos a ver qué es lo que puede lograr. Bueno, ahora vamos a seguir avanzando con las unidades. Raigen otra vez. ¿Qué puede mejorar Raigen? Porque la verdad... Y Rain y Fina. ¿Le van a dar cariño Hiroki o va a quedar en el olvido? Bueno, Hiroki no. Ya la versión japonesa ya viene esto. Así que vamos a ver qué puede llegar a ocurrir. Ojalá que no decepcionen estas mejoras. Bien, vamos a hablar con Raigen primero. Solamente en la forma base. Espada Escarlata doble plus. Elimina el elemento imbuido y se añade el elemento fuego durante 5 turnos. Y también se potencia ese elemento por 30%. 5 turnos. Y Espada Azul hace lo mismo pero con hielo. O sea, Raigen va a seguir siendo irrelevante otra vez. Ay, cómo me dejan al papichulo en pelotas otra vez. Qué poco cariño le dan a Raigen, la verdad. Bueno, vamos a hablar de Rain y Fina. Una unidad tag. Bien. Tiene habilidad al despertar al límite. Rellena la barra límite al llegar a X2. Y a X3 aumenta ataque y magia base 500. Poco, pero vamos a ver. Tiene una sola habilidad para mejorar. Juntos en un viaje para proteger el mundo. Triple plus. 4 coronas maestras. Hello. Bueno, lo que hace es lo siguiente. Aumenta ataque 180%. Defensa y vitalidad 60. Aumenta resistencia a fuego y tierra 50%. Aumenta tasa de rellenado del estallido límite 100%. Y ataque base 2500. Y mejora el estallido límite. Son 4 coronas maestras lo que requiere para llevar esa habilidad a su potencial. Bueno, y el estallido límite mejorado hace lo siguiente: daño físico de fuego tag de 29 golpes por 300 a todos los enemigos y aumenta el daño de determinadas habilidades en 50 y 60. Así que puede ser bueno, como que no. Vamos a ver cómo queda. Así que vamos a ver qué es lo que pueden hacer. Bueno, ahora vamos con los siguientes. Sí, otra unidad tag.
fina, oscura y sol fuego. Increíble, la verdad. Una unidad que quedó muy en el olvido, le van a dar mejoras. ¿Valdrán la pena las suyas? Vamos a ver. Las habilidades despertables que tiene son Archivador y Darla, que son un ataque mágico triple plus, daño mágico de fuego u oscuridad por 40 a todos los enemigos en un ataque BS. Destrucción de Cosmos plus, daño mágico por 80 a todos los enemigos. No sé si se le puede imbuir eso. Y hace debuff de fuego, tierra y oscuridad 130 a todos los enemigos por 4 turnos, un ataque Chaos Wave Awakening. Bien. Despertar del Sabio Gemelo doble plus, enfriamiento por 4 turnos disponible en el primero. Aumenta 300% de magia, 200 de estallido límite y aumenta el modificador de límite por 240 durante 4 turnos, Es mucho el modificador que le hacen, Y los ataques mágicos aumenta 300% máximo, mientras reduce 50% de espíritu. Requiere 2 coronas maestras. No sé si gastaría coronas en esto. No es una unidad que me cayó bien. Fue bastante decepcionante de un principio. Bueno, calor de escape Kai Plus. Enfriamiento 2 turnos, disponible en el turno 2. Daño mágico de fuego por 5. Por 5. Y daño mágico de fuego por 300. Ahí cambia la cosa. A un enemigo en el ataque Chaos Wave Awakening. Calculo que el último golpe debe ser de 300. Bueno, guerra Haki por 2. Es evidente que ahora va a empezar a ver con mucho de esto, que recarga la barra límite al comienzo de batalla y 2000 más de magia base. Bueno, forma Brave. Lo que mejor es dúo de cristal de tierra plus enfriamiento de 4 turnos disponible en el cuarto turno. Daño mágico de tierra 230 tag. Aún no entiendo por qué en el cuarto turno estará disponible. No es un ataque fuerte. Bah, quién sabe. Bueno, Stoneline, un ataque mágico de tierra a triple plus por 40 a todos los enemigos en un ataque BS. Y cristal del cielo de suelo, según la traducción horrible que hay. Daño mágico de tierra 150 a un enemigo, también un ataque tag. Bueno, y eso es lo que tiene Fina y Sol Fuego. Fina Oscura, mejor dicho. Mi Bella Oscura. Bueno, ahora seguimos con más unidades de Final Fantasy Previews. Esta vez, Itze, Cal y nuestros caballeros de Granzel o Ricewell van a tener mejoras. Bueno, vamos a ver si vale la pena, porque todos sabemos que Itze y Cal son unidades de hielo. Vamos a ver si vale la pena sus mejoras. Vamos a arrancar con Cal. No, creo que son todos ataques mágicos lo que tiene. Brisaja triple plus, un ataque mágico de hielo finisher a todos los enemigos por 100. Pizarra más 3, el daño mágico de hielo por 40 a todos los enemigos, un ataque BS. El secreto de la espada aumenta ataque, magia, defensa y espíritu 80% al llevar katana. Y aumenta 50% de ataque al llevar un arma y 30% al llevar 2. Bien, y Blizzaga, triple plus, ataque mágico de hielo por 72 a todos los enemigos en ataque Chaos Wave Awakening. Bueno, Kal va a seguir siendo irrelevante. Ahora vamos a ver Itze. ¿Cómo me cayó bien este personaje, la verdad, en la historia? Me cayó bastante bien. Bien, Blizzaga, triple plus, también lo tiene. Daño mágico de hielo por 100 a todos los enemigos. Senhiri, triple plus, daño físico por 96 a todos los enemigos. Por suerte no está vinculado a hielo, así que se le puede imbuir un elemento. Bizarra por 3, daño mágico de hielo por 40 a todos los enemigos, un ataque BS. Bizaga por 72, magia de hielo, Chaos Wave a todos los enemigos. Darla triple plus, es increíble que tenga un ataque de oscuridad por 40 a todos los enemigos, también BS. Bien, y ahora la última habilidad, que requiere 4 coronas maestras. Lo que hace es lo siguiente: es un uso por batalla, un debuff de ataque magia 85, defensa espíritu 89 por 4 turnos, aumenta el daño contra máquinas 150% a todos los aliados,
por 4 turnos y debuff de hielo 160% por 4 turnos a todos los enemigos. Ahí yo creo que bien usada, yo creo que Itze puede dar buena nota, pero le falta todavía. Pero ese debuff de 160 viene muy bien. Hay que saber usar porque solo se buffar una vez por batalla, nada más. Bueno, y vamos con los fusionados. Rain y Laswell fusionados, caballeros de Grandcell, Ricewell, como quieran llamarlo. La habilidad de despertar que tiene son solamente con coronas maestras. Lo que hace es lo siguiente: alma de los guerreros doble plus, carga la barra de la límite con 3 piedras por turno, aumenta ataque base 2000 y mejora el estallido límite. Dos coronas maestras. Bien, el estallido límite mejorado de Ricewell hace lo siguiente: debuff espada grande es 30%, debuff 80% de defensa, luz 130 a todos los enemigos por 4 turnos y aumenta para sí mismo 150% de estallido límite y daño físico de luz por 300 a todos los enemigos. Bien, ahora la forma de pensamiento de visiones doble plus, también con dos coronas maestras, aumenta tasa de rellenado de límite 100% más rápido, aumenta ataque base 2000 y cambia estallido límite, también dos coronas maestras. Estallido límite mejorado, también de buff de 30% de espada grande, luz tal vez 135% durante 4 turnos a un enemigo en este caso, daño de luz por 280 con aumento consecutivo una vez por 150, máximo 230 a un enemigo. Bien, hace lo mismo que Sephiroth pero con luz, lo que no sé si estará igual de fuerte que él. Bueno, vamos con los siguientes. Bien, Mau va a tener mejoras. Increíble, lo que estoy viendo que hay un montón en esta situación. Bien, habilidades Exvius, Aextos, evidentemente, rellena la barra límite al comienzo de batalla y tiene un aumento en el X3, aumento defensivo de defensa base de 1000. ¿Qué tanto va a mejorar? No se sabe. Bien, vamos a ver las habilidades despertables que tiene Mau. Vivir en Vanadel Plus, aumenta ataque, magia, defensa, espíritu 100%, daño contra humano 150, recarga PMs 7% por turno y aumenta la barra límite 3 piedras por turno, lo cual, bien. Vínculos con aventureros doble plus, aumenta el daño contra máquinas 200%, aumenta la barra límite 4 piedras por turno y mejora el estallido límite, requiere 2 coronas maestras. Bien, el estallido límite mejorado lo que hace es elimina la mejora de todos los enemigos, debufa ataque, magia, defensa, espíritu 88%. Bien, también debuff elemental a fuego, hielo, rayo, agua, viento y tierra 145% a todos los enemigos por 4 turnos y un daño físico por 80 a escala defensa a todos los enemigos. Bien, ahora la forma brave, payasadas plus, lo que hace es daño físico por 150 a escala defensa, se hace 100% de top provoke, mitiga el daño recibido 75% por 4 turnos en un ataque a Moe, 8 golpes. Autoconciencia como Santo Emperador, doble plus, aumenta el daño contra máquinas 200%, defensa base 1000 y mejora el estallido límite, requiere 2 coronas más. Bien, y el estallido límite mejorado en modo brave lo que hace es esto: daño físico por 300 con escala defensa a un solo enemigo, aumenta resistencia a hielo y viento 100% a todos los aliados por 2 turnos y mitiga el daño mágico contra máquina 75% a todos los aliados por 4 turnos. Esto es una muy buena mitigación, les digo. Una mitigación de 75% contra las máquinas y a todos viene muy bien. ¿Qué estará pasando en Japón para que hayan hecho esto? ¿Qué se va a venir? La intriga que tengo es impresionante. Bueno, y estamos llegando al final de este video. Otra vez Rufus Shinra, por favor. ¿Cómo le dan cariño a esto? Primero Reno, otra vez Rufus. Pero Rufus es irrelevante. Uf, y el amor de todos,
Stinger. Tifa, sí. Nuestra bella, hermosa y querida Tifa. Ay, Dios mío. De solo verla, no. Es difícil hablar. Es difícil no verla. Mira lo que es. Mira lo que es, por favor. Bueno, vamos a hablar primero de Rufus. No puedo creer que tenga mejoras este Rufus Shinra. A mí siempre fue relevante. Bueno, la habilidad de desvío que despierta la clásica rellena barra límite al estar en X2 y X3 base de ataque de 500, ataque base. Bueno, las habilidades que despierta Rufus son las siguientes: moneda de humo plus, debuffa ataque y magia 85% a todos los enemigos y debuffa precisión 50%, y los aliados evaden 2 ataques por 3 turnos. Sí y no, está bien. Igual son 50% de precisión, es mucho. Moneda trampa plus, debuffa defensa espíritu 80, debuff de rayo 135 por 3 turnos e inflige parálisis y daño de rayo por 48 con retraso de un turno a todos los enemigos. Con retraso, quiere decir que en el siguiente turno va a hacer ese ataque. Si es así, entonces no me gustó ese ataque. Bueno, doble tiro plus. Lo que hace es daño físico a un enemigo por 30 y por 60. Y el próximo turno se cura de las rupturas de ataque y habilita un par de habilidades en un ataque BS de 9 golpes. Bien, Shinra renace. Mira, no sé si vale la pena con esto porque requiere 4 coronas maestras. Enfriamiento de 6 turnos disponible en el primero. Debuff defensivo de 87, solamente defensa. A todos los enemigos, aumenta el modificador de habilidad por 50, estallido de límite 100 por 3 turnos y habilita por 6 turnos habilidades. No sé qué habilidades de esta ahora porque estaba todo escrito en japonés y no lo pude traducir, así que voy a quedar en el olvido. Rufus Shinra otra vez vas a quedar en el olvido. Y para terminar, nuestra hermosa, bella y queridísima Tifa Lockhart, por favor. No hay ni una de Final Fantasy más linda que ella. Podrán discutir todo eso, pero Tifa por lejos. Fuerza, belleza. No, la verdad. Claude, dale bola, pues si no te la afano. O te la afana Stinger. Bueno. La idea es que despiertas son todos con coronas maestras. Poder de proteger a todos doble plus. Aumenta el daño contra bestias, máquinas y muertos vivientes 200% y aumenta el ataque base 2000 y mejora el estallido límite. El estallido límite mejorado lo que hace es un debuff de puño por 30%, debuff de 80% de defensa, debuff agua 135% por 4 turnos a un solo enemigo, vaya aclaración. Aumenta el estallido límite de 150% por 4 turnos y daño de agua a un enemigo por 300. Bueno, la forma breve, poder para luchar contra Shinra doble plus, también con coronas maestras. Aumenta el daño también contra bestias, máquinas, muertos vivientes 200. Ataque base 2000, mejor estallido límite. Pero ¿por qué tiene dos nombres distintos? Si en la forma base tiene lo mismo que la forma breve. Le digo por qué. Porque los estallidos límites de la forma base no funciona con el que está en modo grave. Así que por eso son dos habilidades totalmente distintas. Bueno, y el estallido límite mejorado es un debuff a puño de también 30% por 4 turnos. Daño físico de agua 280 con aumento consecutivo de 150 una vez. Máximo 230 a un solo enemigo. Bueno gente, y eso ha sido todo. ¿Qué les parecieron las unidades que van a tener mejoras a partir de ahora? ¿Habrá alguna que les interese? Yo en el caso mío, Sephiroth va a ser seguramente la unidad que voy a mejorar. Loren, también mediana. Y Tifa seguramente la voy a mejorar, porque estoy cerca de llevar la X3, así que creo que la voy a mejorar también. ¿Por qué decir no incluir lo de las habilidades del líder? Como todavía no está en la versión global, no vale la pena hablar de eso todavía. Es muy pronto. Yo creo que, si haciendo bien los cálculos,
Una vez que llegue Mid, yo ya prepararé el video para cuando un día lo anuncie Hiroki. Hablaré qué es la habilidad del líder, qué es lo que hace y qué unidades pueden llegar a tener esa dicha habilidad. Bueno, creo que igual habilidad del líder no creo que sea tan difícil de entender qué es lo que es, pero por las dudas o algún desentendido vamos a hacer video más adelante. Bueno, ¿qué les pareció este video que les hice? ¿Qué les gustó, las mejoras que van a tener algunos? Algunos decepcionaron seguro. Pero esto es lo que se nos viene, gente. Bueno, más adelante voy a hacer el video del segundo lugar, que va a ser el video con unidades que tengan efectos de área, ya sea ofensivo, defensivo, para ambos lados. Puede pasar cualquier cosa. Bueno, gente, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Los saluda Leo Acerox y nos estaremos viendo en el próximo video o directo. ¡Nos vemos!